Atzaldeon eta eskerrik asko danoi etortziarren. Zoraltzeko pentsiodunen mugimendu bat antolatuta, datozen minutotan pentsioi buruzko mahai ingurua egingo dugu. Eta gaiari buruz berba egiteko, mahaiaren buetan eserita ditugu, udal ordezkari politikoak eskerrik asko zuei be, aparte hartziarren. EAJ PNV alderdiaren izenean berba ingo dau, Iker Aldazabalek. EH Bildu koalizioaren izenean berba ingo da Unai Larreate, eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren izenean berba ingo da Patrizia Gurinaga. Mahai inguruak ordu bete irango dau, eta ordu betia amaituta, ba, gero egongo daukeria galdera egiteko. Horretarako ordu erdi dagako da. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir hoy al debate sobre las pensiones que ha organizado el Movimiento de Pensionistas de Solaluce. Para debatir sobre dicho tema, contamos con la participación de los representantes de los grupos municipales. Iker Aldazabal será el representante de EAJ PNV. Unai Larreategi debatirá en representación de EH Bildu. Y Patrizia Gurinaga lo hará en representación del Partido Socialista de Euskadi. El debate tendrá una hora de duración y al finalizar se podrán hacer preguntas, para lo cual habrá un margen de media hora. Eta behin aurkezpenak eginda, ba beste barik, ba mai inguruari ekingo dut, txau. Eta abia puntua izango da, ba kontuan hartuta zeuek edo zeuen alderdikideek parte hartu izan duzuela pentsio duinak eskatzeko, ba Solaluzen egiten diren mobilizazioetan, da kontuan hartuta udal batzarrak egindako azkeneko osoko bilkuran Solaluzeko pentsio duinen mugimenduak aurkeztutako mozioa aho batez onartu zenutela, ba, argi dago bebai zeuebe ikusten dozuela beharra, ba, gaur egunko pensinuetan aldaketa itxeko, pensinu duina behar eskua dela. Hortik abiatuta baina, ba, zeuen ustez, zer da pensinu duin bat, hori izango da, leloko galdera. Decía que, como punto de partida, y teniendo en cuenta que los representantes políticos aquí presentes han participado o participan activamente en las concentraciones de defensa de unas pensiones dignas, la primera cuestión a debatir es, pues, ¿qué entendéis vosotros por pensión digna? Para empezar, daremos la palabra a Unai Larreategi, en nombre de la coalición EH Bildu, y luego hablará Iker Aldazabal, y por último, Patrizia Gurinaga, se hará teniendo en cuenta la cantidad de votos de las últimas elecciones. Esa tenemos, bueno, berba ingo da ben ordena izango dela, ba, lehenengo Unai Larreategi, berba ingo da, EH Bildu izenean, gero Iker Aldazabal, PNV izenean, eta gero Patrizia Gurinaga, alderdi sozialista izenean, ba, kontuan hartuta azkenengo hauteskundetan izandako emaitza. Ba, beste barik, hoxe galdera. Zer da pentsio duin bat? Unai? Opa, arratsaldeon denoi, eskerrik asko bertuatzearen. Bueno, lehenengo euskera ezingo, gero berdeaz, bale? Haren bilingüe, primero en euskera, en castellano, intentaré, no ser repetitivo, pero bueno, tendré que repetir las cosas, vale. Entonces, agarrándole un poco a la pregunta, galdera da, zer da pensio duina? Eta pensio duina, bueno, azken finean, duin bizitzeko hainako diru kopuru batetaz gaiz bertan, ez? Kontua da, nori ganez esaten dela, eta hori nola lortzen da, ez? Eta duko, nik nire intervenzio ontarako, zeu esatutako mozinuak azaltzen den, nola baitz parafo bat, idea bat, edo kontzat, entzatzen gatalako hor badala, benetan, funtz handi bat, eta esplikazioak, tema horren inguruko, nola baitz irakurketa politiko bat egitzeko, ez. Soldata duinik gabe, ez dago pentsio duinik. Pentsioan irakurtasuna arazo politiko bat da, ez ekonomikoa, zehatzago, aberastasun banaketa kontua da. Hori zen, zurek plenora zahuz nioten mozinua, eta guk onartu benduanean azaltzen parrafo bat, ez? Hori ez duta, 1.000 eta 80 pensinio duina, baina pensinio duina 1.000 eta 80 izan nahi bat ima dugu, ulertu behar dugu, soldatak, eguneroko guan, planian diardua jendean soldatak behar duinak izan behar diala. Gaur egunean, soldata minimua 7.000 eta 75 € dago. Txangoztazue, nola posible, 7.000 eta 75 € soldata minimua bat ima dago, pensinio minimua 1.000 eta 80 € izan egotia. Horrek ez dara sustento horik, nola baitxe dutiko. Orduan,
Nik zuma pensinioen duintasuna begino izbintzen danian, soldaten duintasuna be batera joan migo litzakela. Eta sindikatuak eurak be badari, zonen inguruko lanketa bat itxen, indar gehiagoak inbilizia bere gara baina oinarri xean mantentzen dabe, miliak aberrenbeko soldata minimua izan beko litzakela oinarri eguneroko jardunian. Bi, azpia zutu gaitxikan, hori espada burbatzen, ekonomikamente, 7.75 soldata minimoekin ezingo dalako sekula pensinioetan 1980 edo den riortara heldu. Eta bigarren bat, da ez da garrantzi gutxiagokoa, da jende gaztia. Jende gaztia bertak elditzea nahi baldin badago. 7.75 soldatekin jende gaztia eta berriro be, kanpo rapaten eta olakoetan da sartuko da zaretsi. Ez da galako bertak elditzeko, nola baitxe, bide honik, ez? Hortan, ez eta sartu horretik hori nahi bat ikutzean nahi genian. Ze importantzia dutan ez bakarik soldata, oza, pensinio duina galdarrikatzia, ez eta soldata duina ere bai, ze garrantzia duken, esaten gabi zen, ariketa interrala egin gari txateko. Hortatik aparte, bigarren puntua. Zara, bat abila eta larra behi, eta gero beste asko batzen ditu, erosketa gaitasunak nire bat fizitibo esaten den horrek. Eta gara hori dago oso lotuta, ba, IPC-a horren arabera berrizten dian, ez dian berrizten, nolako reforma laborala datozen, ez datozen, kusik, ariketa bat, egin dut, ulertzeko zer abilek gertatzen tema guzti horrekin. Porque zure mesuetan maizaten da, nola baiz, azken egin urtietan, dirua, ez, diru berdinak ikau zer gutxio, erosi aldala, eta hori realitate bat da. Batzuan diru berdinak ikau zer gutxio, eta gainera, diru gutxio bat dimagakazu, ba, ekoazinua ez da pape interesantzia. Orduan, konparazinua bat inda. 2005-an Gipuzkoan, Uztailean, jubilauzian eta pensinio kobratzen azizianak, media badoke, 1.700.000 € kobratzen azizian. 1.700.000, utzateko, numero general. Hiru urte beranduago, IPC-ak ina, joko basea, revalorizatzen da bar, kalkulo moten dabe, izan 1.800.000 € egon beharko liakela jubilazio berrexan. Zer gertatzen da? Ba, julixo honetan, pensinio kobratzen azidian inbedizia, 1.500.000 € dagoela. Hau da, hiru urtetan, eguneko 15 galdu da. Hiru urtetan. Osa, egin urte ez da, ezer? Egin urtetan, osa, pensituen, kin, erosalmena, duzi, nuko amagoz baten jauzten da. Eta hori, ez da, gertatzen pokezi. Hori gertatzen da, ba, badelako erabaki batzuk. Erabaki batzuk, hortara egoten da bezena, eta hor datoz, hori, ba, IPC-aren arabera, ez diala pensituen laborera izatzen, nola baitxe, erreforma laboraren hostian, eta pensituen kontuen hostian, nola baitxe, badagolako, urte egizio kotizabia, beste parametro batzu sartzen dira kontuan, bueno, amaika arazoi, mehoren ondo erizu da, hiru urtetan, eguneko 15 galdu da gaia, pensinioen medizia Gipuzkoan bertan. Kau, galdera da, zer da pasatzen orduan diruakin? Diruakin, dirua, txartu honek, energia bezala ala, ez? Energia ez da, no se pierde, se transforma, no? Dirua ez da galtzen, dirua eskuz aldatzen da. Dirua berdina dalako. Dirua egunek jamen, edo han, erdi bana, edo bat egazko eta beste gutxitxu hau. Orduan, zei hartan dut gara jontan. Krisitza, 2008-an, no, krisitza, dakitzen, bueno, ba, 2008-an, gaur egun erarte, aberatzak dira deixau, eta gainera, aberatzak ondiren deixau. Nola bai, ez? Raro da, ustez, dan horbe, pobretzen edo diru gutxiokin bat imagaliz, baina nola da posible orduan, baina gertatzen dabil. Gertatzen dabil, datatuak dira, datu publikoa dira. Komunian dutore maskaren Euskadi mailan, 5.000-7.000 pertsona da, igo da, deklarazioan, esaten dabe zenak, 1.000.000 horako patrimonioak eta diruak, nola baita opesen, jendian kopuruak. 5.000-7.000, oza, asko da, igoera bat, eguneko, eta ma guzteko igoera dira, nola baita ez? Kala, la preguntia da, nondik handatuz diru horrek? Porque izan aldago, no, ez que bolsia igo da, eta los activos fidei, nola baita, financieros van subiendo, que da, bolsia 2008-tik ez da igo. Zaten, inmobiliak izua, etxien berzioak,
2008-an ez dira ordu baino altu bat. Beraz, nundekan daka jendia eta diru gehiago? Ba, geuri, oza, nola batxe gehiago, falta jakornetik. Horren repartu ba, ba, ez da betelako egokiz izaten gure iritziz. Eta orduan, lanpostuetan prekarizazioa dago, lanpostuetan geroz da merkio kontratatzen da jendia, geroz da erresa botatzen da jende batarian, horrek, emoten dago, benefizioetan gehikuntza bat, baina benefizioetan emotako gehikuntza hori, gainera gero, impostuetan ez da igartzen. Porque se arraroa, horrek irabazitza geroz da gehitxo darek, geroz da jendea gehitxo, diru gehitxo dauka, baina begiratzen dugunean, zenbat rekaldu batzen den, hortikan, konturatzen gara, 2007-an, impuesto sociedades, hori da, enpresak irabazitza da dian pagatzen da bezena, no? Ba, bueno, 2000 milioi euro zen, 2007-an pagatzen da. 2006-an jartzen dugu, 1000 milioi izan diala. Hau da, aberatzak, batzuk jende gutxi batek, geroz da diru gehitxo dauka, geroz da gutxio pagatzen da gainera zergetan, eta gainera, para izan berrizo, zaren dozkue, baina tranquil, nola baitxe rekaudatzen gara, gura alegia. Eta zaitu zu, ahi, ba. Jode, aferatzak gutxio zertzen gabe, nola doia gogoruz, ba. Ba, geuri, geuri, karrein positiboa gutxio hori pintu zuelako. Da geuri da geuri, da hor da ere, ba, iba bezerako asuntu bat, ez ba, iba dano batzen dugu, iba, za, aberatzen izan, ez izan. Iba denetzako iguala da. Hortan dara hor, tarteko zer batzu, familianak potro batzen, onditzen, eta horren ondorioz, badare garen egoeran. Orduan, ez da dirua falta, dirua egon badago, diruaren banak eta horrega, horre ba, erabaki politiko batzun ondorizua dira guzti horre, ba, gu ez dela erresa, ba, gu ez dela erresa gestionatzen, ez dela, beti urtetzen, nahi, diru una joan ingo jakuz eta bestia, bueno, horrekak, montabideko ditugu, baina gaur eguneko horrekak, ez da guan lio, porque dakarena da, nola baiz, esan dugu zuen, eroste maila geizten dagoela, eta, en cambio, ba, geroz da, aberatzen kopurua geroz da bizo, ba, da lagotan ulertzen dugu, horrekin apurtin behar dara. Zena bai duzen, ezko asko da duzen, amarrerde asko muntzatxo behitzen dugu. Bueno, a ver, comentaba que la pensión mínima, compartimos, lo que se dice de que 1.080 puede ser un buen punto de partida para empezar a hablar de dónde se puede situar la pensión mínima, ¿no? Pero con eso comentaba que aparte de hablar de las pensiones mínimas, deberíamos de hablar también de los sueldos dignos también, ¿no? Pensiones dignas con sueldos dignos, porque si no hay sueldos dignos, si la gente que está trabajando no gana dignamente, va a ser muy complicado que también se puedan subir las pensiones a esos niveles que estamos planteando, ¿no? Entonces planteamos que también el sueldo mínimo debería de acercarse a los 1.200 euros a la gente que está trabajando, no como hoy en día que está en 765, porque si tenemos unos sueldos de 765 euros va a ser imposible pagar el 1.080. Y aparte de eso planteaba que si no le ponemos perspectiva al futuro a la ciudadanía joven, a los jóvenes que están acabando de salir, o sea, están saliendo de la universidad, de no sé, de las IFPs, o sea, si no tiene perspectiva de futuro y solo les ofrecemos unos espacios donde van a ganar 700 euros, pues luego no nos extrañamos, ¿no? Que es que uno se ha ido a Inglaterra, el otro a Alemania, el otro tal. Y si la gente joven se va porque aquí no tiene en cuenta el futuro, pues tampoco eso nos va a ayudar a conseguir que las pensiones realmente sean más dignas, ¿no? Una vez dicho eso, quería meterme también un poco con la pérdida del nivel adquisitivo. Que es, entiendo yo que la otra madre del cordero que tenemos entre manos. Pérdida de nivel adquisitivo, que hacía un ejercicio real, con datos, y como, por ejemplo, las nuevas altas que hubo en Gipuzkoa en julio de 2015 estaban cobrando una media de 1.700 euros. En julio de 2015. Si hubiera habido una revalorización según el IPC y todo eso, deberíamos de estar en el 2018 sobre los 1.800 euros. Pero, las nuevas altas que ha habido ahora, en julio de 2018, se han situado 1.555 euros. O sea, se ha bajado. En lugar de estar en 1.800, estamos en 1.555 las nuevas altas. O sea, en lugar de ir progresando
hacia arriba, vamos hacia atrás. Y eso es un retroceso del 15%, que se dice rápido. 15% en 3 años se ha perdido. ¿Eso que se pierde dónde va? Pues comentaba que como la energía, ¿no? La energía no desaparece, se transforma. Y el dinero también no desaparece. Si uno tiene menos, es porque alguien tiene más, ¿no? Un ejercicio bastante, bastante simple, pero que es muchas veces lo que nos cuesta entender y ponerle nombres y apellidos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? En esta época, donde la gente trabajadora y las profesionistas iban perdiendo el nivel adquisitivo, ha habido otra gente que ha acumulado más riqueza. Y ha pasado. En Gipuzkoa, por ejemplo, en 7 o 8 años hemos pasado de haber 5.000 personas que declaraban que tenían más patrimonio que 1,5 millones de euros, 5.000, a ver, 7.000. O sea, hay 2.000 personas más ricas que hace 8 años. Y nosotros estamos comentando, y por eso está así, como está nuestro movimiento de nervioso, que oye, que no lleva fin de mes. O sea, estamos peor que hace 8 años un montón de gente, pero hay cierta gente que de repente aparece en la lista de los ricos y de las ricas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué pasa ahí? Que el reparto está mal hecho. Está mal hecho y ahí, en el reparto ese influyen las políticas. Las políticas que se hacen. Las políticas que se hacen tanto mediante impuestos, comentaba como las empresas, mediante impuestos de sociedades, ¿no? Que en el 2007 estaban pagando 2.000 millones de euros. 2.000. Y hoy en día están pagando 1.000. En 2016, 1.000. 1.000 menos. Uy, dices, joder, vale. Pero resulta que te dicen además, pero la recaudación así en general va más. Y todos contentos, ¿no? Va, todo. Pero ¿quién está pagando la diferencia esa? Entre todos. O sea, aparte de que pagan menos, hay más ricos. No, a nosotros que nos pagan menos, pagamos más luego de impuestos. O sea, es que es un poco pensar en eso, pero eso es política, eso es decisiones políticas. Y si no se cambian esas decisiones, que entiendo que algunas son difíciles de plantear o de cambiar, pero si no la atajamos, esto va a ir cada vez a peor, como ya se está viendo, y como en pocos años, de repente, todo lo que se había ganado en derechos se va perdiendo, y en lugar de conseguir más derechos, estamos casi aguantando a ver si no perdemos lo que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, bueno, yo, una introducción como larga, pero bueno. Pues eta baina bana ez da, gai asko dupineria bai gainean, akusten prekarizazin doa lan erreforma aberastasuna den banaketa, galdera, bueno, zan, pensio duina zer da, ero zer egin behar da, horra jartzeko den, eba duzu ya hori dana batera azaldu, dezian que se han planteado muchos temas, por la primera pregunta, por la reforma laboral, una precarización de los puestos de trabajo, se da un reparto no correcto de la riqueza, entonces, bueno, pues la cuestión ya debate es, bueno, pues esa pensión digna, pues se quiere ya, pues, de cuáles son los pasos a seguir o qué es lo que se ve en un horizonte cercano para llevar esas pensiones, y que la lanzaba en nombre de PNV y la Junta. Bai, mi esker, Ubane, sarre honen batik eta bestalde ere pentsio duen taldeari eskerrak ematea gonbidapena luzatzearen. Gaurko egunean, bueno, pentsioen inguruan debate hau herri mailan burutu ahal izateko. Nire aldetik esan lehenik eta behin, ni naizela pentsioetan aditua, beste gutxiago ere, baina bueno, eskatu digute honen inguruko debate bat eitzeko eta gure aldetik behintzat, pentsatzen dugu informazioa ibili gara jasotzen eta bueno, nire aldetik behintzat gustuko lau jatana da esposizio orokor bat eitzia eta gero gure kontestan den moduan azkenengo ordu berde izan aukereko da bertaratutakoek guri galderak luzatzeko eta egin batean aleginduko gara hauei erantzuten. Bueno, como jurista, al fin y al cabo, a mí lo más importante es la base normativa del sistema de pensiones. El sistema de pensiones se basa en dos artículos. La primera,
en el artículo de la Constitución Española, artículo 149, en el cual se establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. Y en el apartado 17 se establece legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio, esto es importante, de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Todos sabemos, la Comunidad Autónoma Vasca tiene su Estatuto de Autonomía, y en el Estatuto de Autonomía, concretamente en el artículo 18, se establece, en el apartado número 2, corresponde al País Vasco, la materia de seguridad social, también corresponde al País Vasco, perdón, ¿en qué consistirá? Pues, capítulo A, el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de las mismas. Y en el apartado B, la gestión del régimen económico de la seguridad social. Bueno, este es el marco normativo, tanto a nivel de Estado, Constitución Española, como Comunidad Autónoma Vasca, Estatuto de Autonomía de Guernica, en el cual, de alguna manera, se sustenta el actual sistema de pensiones. Bueno, todos conocemos que el actual sistema de pensiones es un régimen contributivo. ¿Qué supone esto? Bueno, los trabajadores hacen sus aportaciones, sus cotizaciones al régimen de la seguridad social, y mediante esas aportaciones y esas cotizaciones se sufragan las pensiones de los pensionistas cara a futuro. Bueno, el sistema, en principio, pues el empleo tiene su importancia, cómo no, ya que cuanto más personas que estén suscritas al sistema de seguridad social, habrá más cotizaciones, más aportaciones, y el sistema, pues bueno, será sostenible económica y financieramente. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2000, las cotizaciones iban en auge, las prestaciones a los jubilados también se realizaban, pero las aportaciones o las cotizaciones eran superiores a las jubilaciones que se prestaban. En ese caso, pues bueno, el sistema era sostenible. ¿Qué es lo que pasa? Viendo un poco por parte de los partidos políticos a nivel de Estado que este sistema podría tener sus dificultades cara a futuro cuando esas cotizaciones pues iban en detrimento o se disminuían, en el año 2001 se acordó una ley, que es la ley 18/2001 de diciembre del 12 de diciembre, de General de Estabilidad Presupuestaria, el cual establece que todo ese superávit del sistema contributivo pasa al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Esto es, para entender, a la caja de las pensiones. El sistema iba bien, cotizaciones y prestaciones, pero había superávit. ¿Qué es lo que pasa? Antes del año 2000, ese superávit se utilizaba en su momento unos 7.000 millones de euros para cubrir las necesidades del presupuesto del Estado. Pero se vio en esa comisión del Pacto de Toledo que cara a futuro, pues bueno, era necesario, y en la ley anteriormente citada veía que cara a futuro, para de alguna manera garantizar esa sostenibilidad del sistema, era necesario crear ese fondo. Entonces, ese superávit, año tras año, en vez de sufragar diferentes necesidades de los presupuestos del Estado, lo que se hace es retraer ese superávit al fondo o la hucha de las pensiones. Entonces, bueno, hasta el año 2012 el sistema se mantiene, es sostenible, pero a raíz de la crisis, pues bueno, por desgracia, las aportaciones de los trabajadores pues van cayendo en picado, y por otra, las prestaciones pues van subiendo. Entonces, en el año 2012, el gráfico, digamos, se cruza y el sistema pues entra en un desfase, no es sostenible. Entonces, pues bueno, lo que se quería con ese fondo era
en este tipo de situaciones, poder tener un colchón para poder hacer frente a esas prestaciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, a raíz del año 2012, pues ya el sistema no es sostenible. Entonces, a día de hoy, ¿no? Y si miramos un poco cómo está el sistema, vemos que hay dos retos importantes para mantener o sostener el sistema. Por una parte, es el reto demográfico. Cada vez, por desgracia, pues la tasa de natalidad pues va en detrimento. La pirámide demográfica, pues por desgracia, hay cada vez menos nacimientos. Las personas, y es un buen dato, la esperanza de vida ha aumentado. Pero claro, viendo estos parámetros y estos resultados, pues se ve que hay un reto demográfico importante. En referencia a la comunidad autónoma vasca, bueno, por parte del gobierno vasco se están implementando y fomentando en Euskadi diferentes partidas económicas para las ayudas a la familia, al objeto de alguna manera incentivar mayor número de nacimientos, para de alguna manera dar la vuelta a la evolución demográfica negativa existente. Eso por una parte. Pero claro, el otro reto importantísimo, y una ya da unas pinceladas al respecto, es la calidad del empleo. Claro, si los sueldos de los futuros trabajadores rondan los 700 euros, pues claro, las cotizaciones de estas personas pues son insuficientes para poder hacer frente a esas prestaciones de los futuros jubilados. Entonces, es imprescindible la creación de puestos de trabajo, pero puestos de trabajo de calidad. Eso es básico. Por otra parte, estas dos pinceladas referentes al reto que tiene demográfico el sistema de pensiones. Pero hay también, desde una perspectiva interna, y es importante reseñar, que en la Constitución misma, en el artículo 41, se establece: los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Y por otro, el artículo 50 establece: también los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Esto es lo que establece el articulado de la Constitución, concretamente el artículo 41 y 50. ¿Con esto qué quiero decir? Pues claro, los poderes del Estado, o los poderes públicos mejor dicho, son en primera instancia los que tienen que velar porque el sistema de pensiones sea un sistema eficiente, sostenible económicamente y en el tiempo, claro está. Entonces, ese mandato que establece la Constitución, pues lo pongo encima de la mesa, ya que creo que es importantísimo en ese sentido. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? En el año 2012, como os he indicado, pues el gráfico ya, las dos columnas pues se interconectan y pues bueno, el sistema pues no es sostenible. Entonces, gobernando el Partido Popular, establece la ley 23/2013 del 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social. La ley igual no dice nada, pero ahora vais a entender a la primera. Bueno, esta ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados por el PP, lo que ha establecido hasta los últimos años es pues el incremento del 0,25 que habéis percibido en años anteriores, y todo se basa en esta ley. En esta ley aprobaron
esta iniciativa 66 votos. El PP no apoyó. Esto supone el 88% del Parlamento Vasco que apoya este acuerdo. Bueno, en este acuerdo lo que se decía muy brevemente, bueno, la sostenibilidad del sistema, transparencia y solidaridad, sin ninguna duda, derogación de la ley anteriormente citada, la que incrementaba 0,25 las pensiones anualmente, la derogación de esa ley, y lo que se solicitaba era la equiparación anual de las pensiones en base al IPC. También, pues bueno, también se establecía que el fondo de reserva no se podría utilizar a la libre disposición del gobierno de turno, ya que todos sabemos, el Partido Popular ha echado mano de ese fondo de pensiones o de esa caja para sufragar o hacer frente a diferentes gastos. Esto también se establecía en ese acuerdo. La lucha contra el fraude faltaría. Tampoco en este acuerdo se recogían también, pues bueno, dentro del sistema, que los gastos pues no tienen que ser a la ligera, sino que bien meditados y teniendo siempre en cuenta la sostenibilidad del sistema. Y por último, lo que solicitaba el acuerdo era la transferencia de la competencia de la seguridad social a la comunidad autónoma vasca, lo que establece en el artículo 18.2 el Estatuto de Guernica, por eso anteriormente he citado. En referencia a este tema, una cosa bien clara. En el artículo 18.1, dentro de las competencias que demanda la Comunidad Autónoma Vasca, se recoge la competencia de sanidad. Todos conocemos que esa transferencia está transferida a la Comunidad Autónoma Vasca, el gobierno vasco es el que gestiona Osakidetza, para entendernos, y siempre hemos dicho que esa gestión más directa por parte del gobierno vasco lo que supone es un mejor servicio a la ciudadanía y unas mejores prestaciones. Entonces, por la misma regla de tres, si la sanidad o Osakidetza en este caso está transferida, nosotros como partido, en este acuerdo también, y las otras partidos que firmaron la transaccional o que votaron a favor, también reivindican esa competencia a la comunidad autónoma vasca. ¿Para qué? Pues por una simple razón. Lo que tiene cercanía, creemos que se gestiona mejor y las prestaciones son mejores. Ejemplo claro, Osakidetza. No creo que haya a nivel de Estado un sistema de sanidad mejor. Todo es mejorable, ojo, pero no creo que haya un sistema de sanidad mejor que Osakidetza. Controla las reservas y las mejores que le podemos hacer. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco, teniendo esa base, ese acuerdo del 88% de la Cámara de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿qué es lo que hace? Año 2018. Mariano Rajoy tiene que aprobar los presupuestos, sí o sí. Si no, el gobierno se tambalea y se cae. Aitor Esteban, representante parlamentario del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso, lo que le dice a Rajoy es, bueno, si queréis que el Partido Nacionalista Vasco, con los 5 diputados que tiene en la Cámara, apoye los presupuestos del año 2018, sí o sí, antes de empezar a negociar, el acuerdo adoptado en el Parlamento Vasco, en referencia a las pensiones, hay que aprobar. Si no, no hay negociación. Bueno, como se puso Rajoy, y no os cuento nada, Montoro. Ante la debilidad del gobierno, Ciudadanos había, por parte de Ciudadanos, un apoyo, pero a Mariano Rajoy no le cuadraban las cuentas. Y sí o sí necesitaba el apoyo del PNV para sacar esas cuentas adelante. Si no, su gobierno caía. La negociación fue muy dura. Pero al final, todos sabemos que la negociación se llevó a cabo y se logró el acuerdo. ¿Qué es lo que se acordó a nivel de Estado? Las subidas para los colectivos en situación más precaria. El 8%, ya no 0,25 el IPC, no.
el 8% en dos años para las viudas, viudos, y del 3% para las pensiones más bajas. Subida generalizada del 1,6 del IPC para el conjunto de pensionistas. Y deja sin efecto el factor de sostenibilidad, ese incremento del 0,25 que habéis tenido que soportar estos últimos años y sus efectos hasta el 2023. Bueno, yo creo que en el último pleno alguna persona preguntó, bueno, ¿cuándo se va a aplicar ese acuerdo? Creo que ya habéis percibido, ¿verdad? Si no me equivoco, ese incremento. Entonces, pues bueno, nosotros como PNV, porque en la última concentración que habéis tenido se comentó el tema de la Comisión de Pacto de Toledo. Bien. La Comisión del Pacto de Toledo se creó por los 90. Ahí suelen participar diferentes parlamentarios de diferentes representantes políticos con representación en el Congreso de los Diputados. Y el objetivo de la Comisión del Pacto de Toledo es establecer medidas futuras al objeto de garantizar la sostenibilidad del sistema. Entonces, claro, ahora sé que se está negociando cara a futuro, porque claro, el acuerdo adoptado por el PNV se sufraga vía presupuestos generales del Estado. Pero lo que cara a futuro, lo que hay que garantizar de alguna manera es la sostenibilidad del propio sistema, ¿eh? Eso es básico. Es verdad que estos dos últimos, en los dos últimos años, cara a futuro, pues mediante los presupuestos se sufragarán esos incrementos. Pero claro, la reflexión no puede ser a medio o corto plazo, tiene que ser a futuro. Y el foro más adecuado para realizar esas reflexiones, esas aportaciones, sugerencias al gobierno de turno, pues es el Pacto de Toledo. Parece ser que no ha habido todavía acuerdo, porque en la última concentración que tuvisteis, pues parece ser que se retrasó o demoró. Bueno, ese es el foro. Ese es el foro donde hay que buscar el mejor sistema posible para garantizar sí o sí un sistema público de pensiones a nivel Estado. Nosotros como PNV, pues en base a lo que establece el Estatuto de Gernika, siempre solicitamos nuestra transferencia a que la Comunidad Autónoma Vasca, o en este caso el Gobierno Vasco, la gestione directamente. Antes os he puesto el ejemplo de Osakidetza. Y bueno, un poco a grosso modo, esta pequeña introducción, bueno, un poco larga, perdón, por mi parte, y luego, pues como Lene Sanda como Dua, según Galdereri, erantzuteko prest, se les va. Ba, eskerrik asko izan, eta azkenik hemen txera gau, Patrikia Bresiak. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Se oye? Ah, vale. Bueno, pues un poco al principio la pregunta era los 1.080 euros, y como que bueno, como al final nos hemos ido tal. Yo, bueno, un poco a nivel de partido y en representación del partido, yo diría que un poco una pensión digna es aquella que garantiza una vida digna, o sea, hay un, pero como un salario digno, y en eso, por ejemplo, comparto con Unai que lo de una pensión digna y de llegar a los 1.080 euros en unos plazos que bueno, que también habrá que pues que medir o tal, está muy relacionado a los salarios, o sea, y a los salarios de los trabajadores, o sea, Si los salarios no aumentan, no aumentan las cotizaciones, y si las cotizaciones no son suficientes, el sistema de pensiones pues estará en riesgo, que es un poco lo que tenemos en estos momentos, ¿no? O sea, yo un poco por no repetirme y por ponernos un poco en situación de cuál es la situación del sistema de pensiones ahora mismo en Euskadi, bueno, pues un poco para que os situéis un poco en números y tal, y luego ya podremos entrar en qué medidas se pueden adoptar o que en qué sitio está cada uno o en qué sistema quiere cada uno para gestionar esas pensiones o desde dónde las quiere pagar, para que situéis un poco
En septiembre de 2018 el número de pensiones en Euskadi era de 552.875, o sea, casi 553.000. Y el número de cotizantes a la seguridad social, es decir, la población que está trabajando para sufragar esas 553.000, casi 553.000 pensiones, es de 953.800. Es decir, no llega a dos personas trabajando para sufragar, o sea, para pagar una pensión. Entonces, el tema está claro que tenemos, o sea, que hay un déficit de, o sea, no está compensado el tema. Entonces, partiendo de esa base, a eso hay que sumarle, digamos, el problema, como comentaba Iker, el problema demográfico que tiene Euskadi. En Euskadi, del 2005 al 2015, la población de más de 80 años, sí, porque luego otro problema es que la esperanza de vida cada vez es mayor, y entonces lo que hace 20 años podían ser 10 años de pagar las pensiones a una persona, ahora pues son muchísimos años más porque la esperanza de vida también ha aumentado, y parece que está bien, ¿eh? Pero que en este momento, entre el 2005 y el 2015, la población de más de 80 años en Euskadi, por ejemplo, ha crecido un 52%. O sea, entonces, es un poco, son datos y tal, por no repetir lo anterior, pero para que nos hagamos una perspectiva. Entonces, nos situamos en un momento en el que ahora mismo, en 2017, las pensiones en Euskadi suponen, entre cotizaciones, entre lo que se cotiza y lo que se paga en pensiones, suponen un déficit. O sea, en Euskadi se recaudan 5.000 y pico millones de cotizaciones de trabajadores y se pagan en pensiones 8.000 y pico millones. Es decir, suponen, hay una diferencia entre ingresos y gastos por cotizaciones para pagar las pensiones de 3.000 y pico millones de euros. Y para poner una perspectiva, vamos a decir que el presupuesto general de la comunidad autónoma vasca en el 2018 son 11.400 millones de euros. Es decir, estamos hablando de que lo que supone la diferencia entre las cotizaciones y las pensiones es un 25% del presupuesto de la comunidad autónoma. O para que lo pongáis más en perspectiva, políticas sociales en Euskadi suponen 1.000 y pico millones de euros, educación suponen 2.000 y algo, y salud, Osakidetza en general, todo el presupuesto de la comunidad para Osakidetza son 3.700 millones. Entonces, un poco con esa perspectiva. Entonces, está claro que el tema de las pensiones en este momento hay que buscar soluciones para hacerlas sostenibles, porque ya no solo existe el problema ahora de que sean, ¿qué pasa con las pensiones ahora? Existe el problema de qué pasa con las pensiones, por ejemplo, para nuestra generación. Para la nuestra generación es la generación del baby boom. Se supone que precisamente para hacer frente a las pensiones de nuestra generación se creó el fondo de reserva de las pensiones, o sea, de la seguridad social, es decir, la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones ya no existe. Ya no existe. En 2011 la hucha de las pensiones eran 67.000, estaba alrededor de 67.000 millones de euros, y en diciembre del 2017 quedaban 7.000 millones de euros. Entonces, esa hucha de las pensiones ya no existe. Y mi generación, que es la generación, digamos, en la que más gente hay, porque a partir de nuestra generación para abajo la natalidad ha ido descendiendo, y en Euskadi tenemos también un problema de natalidad gordo, porque tenemos la natalidad más baja de todo Europa, o una de las más bajas de toda Europa, nuestra generación también va a tener un problema a la hora de la jubilación o de cobrar las jubilaciones. Entonces hay que buscar soluciones no solo para ahora, sino para ahora y para el futuro. Y esas soluciones, cada uno tiene su receta o tiene donde gestionarlas, pero desde luego esas soluciones pasan, como ha dicho Unai en un momento, por mejorar la calidad del empleo y por mejorar el número de afiliados a la seguridad social, en este caso, el número de cotizantes, por un poco, en este caso yo creo también por el tema de...
de luchar contra el fraude, contra la precariedad laboral, que es muy fácil en la práctica y tal, luego es más complicado, o sea, en la teoría es más complicado llevar a la práctica, pero creo que tienen que ir por ahí las cosas, pues con el tema de las contrataciones y de la precariedad laboral, con el tema de eliminar exenciones, bonificaciones y historias que ahora tienen las empresas que hace que paguen menos por los trabajadores que tienen, por otra serie de medidas que luego igual más adelante ya iremos comentando, pero sobre todo, por el tema del empleo. Yo lo que sí quería decir, y esto en relación a Euskadi, centrándonos en Euskadi, es que, en Euskadi, aunque a veces yo creo que en el Parlamento alguna vez se ha puesto de manifiesto y tal, que igual no hay demasiada información al respecto, en Euskadi, a diferencia de en otras comunidades autónomas, sí que tenemos un sistema de complementación, digamos, de las pensiones a través de la renta de garantía de ingresos. La renta de garantía de ingresos tiene una parte que sirve de complemento de complemento de pensiones. Sí, es verdad que son, o sea, en estos momentos la renta de garantía de ingresos también está en debate, digamos, el sistema y que cómo mejorarlo y tal. Pero bueno, o sea, yo un poco a nivel de comunicación, y porque igual este es el foro más apropiado para hablar de ello, pues bueno, que por lo menos se sepa que en Euskadi, a diferencia de otros sitios, existe esto, el complemento de las pensiones, que bueno, en estos momentos está vinculado, digamos, a los ingresos, a unos ingresos máximos, digamos, mensuales, y a los miembros de la unidad convivencial de la unidad convivencial. Entonces, los ingresos máximos, por ejemplo, que se piden ahora en Euskadi para complementar las pensiones es, en el caso, por ejemplo, de una persona que viva sola, son 787 euros al mes. Entonces, 787 euros que vienen del cálculo que se hace, digamos, de lo que se cobra de la pensión, o sea, lo que se cobra al mes por pensión por 14 pagas dividido entre 12. Entonces, si ese cálculo da menos de 787 euros, se tiene derecho a un complemento de pensiones por la renta de garantía de ingresos. Entonces, esa renta de garantía de ingresos, ese complemento, también lleva aparejado, en el caso de que uno pueda percibirlo, pues en el caso de que se viva en alquiler, lleva aparejado una ayuda también para pagar ese alquiler. Entonces, bueno, un poco para ponerlo encima de la mesa, que se sepa que en Euskadi esa posibilidad existe, y que, bueno, que aquella persona que crea que puede cumplir los requisitos, en cualquier momento puede ir a los servicios sociales en los ayuntamientos y tal, y solicitar que se lo miren y tal. Y bueno, en un principio yo creo que así a nivel de primera exposición, y luego ya si vamos a entrar un poco más en el nivel de cómo queremos cada uno que tenemos que gestionar las pensiones, pues bueno, yo creo que en principio... Bueno, como queráis, son las 7:25, ya se espera que dagoeta guztia orduan jarraitu aldo ni galderak itzen, ero nahi bozu ya, zegoen zuzenean galderak egin, decía que, bueno, visto a la hora, las 7:25, si queréis yo puedo seguir haciendo preguntas, o si queréis damos paso a vuestras preguntas, que igual os interesa más. En relación a lo del pacto de Toledo, comentar que nosotros, es que se me había ido la olla que termino, en relación a lo del pacto de Toledo y a las negociaciones ahora en el pacto de Toledo, sí que es verdad que para este año, o sea, a través del acuerdo presupuestario entre el PNV y el PP en este caso, se han aumentado un 1,6 las pensiones generales, un 3% las mínimas y las de viudedad se ha aumentado la base de cotización de un 52 a un 56, pero no en todos los casos, no en todas las pensiones de viudedad, porque son las pensiones mínimas, es decir, no todas las viudas que cobran una pensión van a recibir ese aumento, pero ahora mismo en las negociaciones del pacto de Toledo están paradas. Bueno, están paradas, la última reunión se paró,
porque ahí existe una diferencia, o sea, hay una diferencia entre cómo afrontar, digamos, la revalorización de las pensiones en un futuro. Y entonces ahí hay, digamos, un bloque en el que están, pues, está en este momento el PSOE, Podemos, Esquerra Republicana por Cataluña y tal, que lo que abogan, digamos, es por, creo que en ese bloque también se encuentra Bildu y el PNV en este caso, que lo que abogan es que por en los siguientes años, digamos, por ley, las pensiones se revaloricen en función del IPC, independientemente de que haya crisis o no haya crisis, o haya recesión o no haya recesión. Y luego hay otro bloque en este caso, que es este, en el que están el PP, Ciudadanos y el PDCAT y, bueno, alguno, pues, UPN y algún otro partido político, que abogan porque las pensiones en años en los que no haya crisis o recesión se revaloricen en ese IPC, pero en los años que haya crisis o recesión o no se revaloricen, o se revaloricen menos que el IPC. Entonces, bueno, la diferencia ahora en el Pacto de Toledo, la diferencia gorda es el tema de la revalorización de las pensiones, de cuál va a ser el factor para, o sea, o el esto para revalorizar las pensiones. Bueno, y en esas estamos. Vale, Unai, Rosena, y tú, Daniela. Esan dako kontu batzuen inguruan, a ver, bueno, es que estamos hablando un montón de cambios importantes, pero que entiendo que son, con todo el respeto, pero importantes, pero pequeños, ¿no? O sea, la problemática que se plantea desde los pensionistas, entiendo que el salto que desde lo que hoy en día se cobra a lo que se está planteando es de tal magnitud que, aparte de dar los pasos esos del IPC, tal, 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 hace falta también una lectura que abarque las peticiones que se ponen encima de la mesa, ¿no? Entiendo que no se tiene, o sea, a ver, es importante el 1,6, es importante la revalorización del IPC, es importante que se vuelva a conseguir que esos mínimos estén vigentes, evidentemente, eso no, entiendo que nadie va a poner en duda eso, pero la pregunta que entiendo yo que los pensionistas nos ponen sobre la mesa, esa parte de eso, que lo que se cobra, pues cierta gente hoy en día también está cobrando, les parece muy, muy, muy poco para poder vivir dignamente, ¿no? Entonces, ¿cómo demonios planteamos también una solución a esa gente que hoy en día no llega a fin de mes? Porque con el IPC, o sea, mejorará algo, pero va a seguir llegando justo a fin de mes, o no llegando a fin de mes, o no descendiendo la calefacción, o no haciendo otras cosas. Y es ahí donde entiendo yo que deberíamos de intentar poner algo sobre la mesa, ¿no? Y ahí está el debate, por ejemplo, de los 1080, ¿no? ¿Es posible, no es posible? ¿En cuántos años deberíamos de...? ¿Qué deberíamos de tocar para realmente para que eso sí fuese sostenible? Se ha comentado, por ejemplo, que aquí ya hay un complemento hoy en día, ¿no? Junto con la RGI, que no llega a los 1080. Pero, claro, pero eso es 15.000 viudas, ¿no? O sea, tienen la oportunidad de aprovechar eso, porque hay 80.000 que tampoco llegan al mínimo, ¿no? O gente que no puede, por diversas razones, ¿no? Pues poder acceder a esa ayuda. O sea, que la problemática que tenemos es gorda, y entiendo que para darle pie a una posible solución a esa problemática, tampoco nos podemos quedar mirando a ver lo que pueda venir de Madrid. La gente no quisiera ir de Madrid y contarse como van, ¿eh? O sea, vamos a pedir la transferencia, pero si también nos diese la transferencia que plantea el Estatuto, las decisiones seguirían tomándose en Madrid. Por lo que nosotros nos limitaríamos a gestionar las decisiones que se toman en Madrid. Y ahí es donde también desde EH Bildu decimos que, aparte de coger la transferencia para gestionarla, querríamos montar un sistema propio desde aquí también para tomar las decisiones y gestión del sistema de pensiones. Porque me parece que, y sin estar esperando a eso, también hay que dar pasos, ¿no? Porque eso puede... Y le pidas en el tiempo, puede pasar
X hasta que se pueda conseguir algún día un sistema propio de pensiones, y antes tenemos que dar pasos desde aquí, también desde aquí, para conseguir los 1.080 de pensión mínimo, pues que hay que luchar, porque si no luchamos con eso también, si no luchamos por un sistema propio, por un marco laboral de relaciones laborales, porque también, si todas esas decisiones del sueldo mínimo y tal se siguen tomando en Madrid, pues no sé, a los 1.200 eso que plantean el AILA de sueldo mínimo, pues ahora cuando vamos a llegar. Entiendo yo que para dar esos pasos, bastante mejor estaríamos si la gestión y las decisiones las tuviésemos aquí en Euskal Herria. Pues yo, no sé, antes que has comentado, Iker, Osakidetza, como un ejemplo de buen, ¿no? De posible mejor gestión que por la cercanía, por X motivos, ¿no? Entiendo que con esto también se podría hacer la pregunta de que alguien piensa de los que estamos aquí que nos iría peor gestionando y tomando las decisiones en el País Vasco con el tema de las pensiones que seguir a expensas de lo que puedan decidir en Madrid. ¿Alguien piensa realmente que vamos a estar mejor mientras en Madrid se estén tomando las decisiones? Bueno, yo, a mi entender, y como grupo político de la Unidad de Bildu, entendemos que bastante mejor sería si tuviésemos realmente la oportunidad de gestionar, tomar las decisiones desde aquí y poder realmente abordar pues, la problemática, pero en todo su conjunto, y no solamente lo que hemos comentado, de las pensiones dignas, sino también de los modos de gestionar la riqueza. No, de la riqueza de lo que comentaba antes, porque la riqueza está, lo tenemos alrededor nuestro, pero lo que falta, o lo que falla, es la distribución de la riqueza. Entonces, bueno. De los datos. A mí, con los datos tanto demográficos como laborales que tiene en estos momentos Euskadi, discrepo de que seamos capaces y de que tengamos la capacidad de gestionar nosotros las pensiones o de hacer frente nosotros a las pensiones. Pero bueno, es una cosa mía. Será que yo no soy nacionalista, mi partido no es nacionalista y que no... y que lo veo de otra manera, y será que desde el punto de vista de los datos, en el 2017 las únicas cuatro provincias de todo el Estado, de toda España, que podían hacer frente a las pensiones que tenían que pagar, pues son Almería, Las Palmas, Ceuta y Melilla. Entonces, bueno, me parece, bueno, yo en ese terreno sí discrepo. Yo no soy partidaria, yo soy partidaria de seguir funcionando con la caja única, de acordar en el Pacto de Toledo unos mínimos que luego se plasmen en una ley, una manera de funcionar que luego se plasme en una ley que se apruebe por consenso. Porque si no es así, si es una ley que es unilateral, que lleva un partido y se aprueba esta ley este año, cuando haya otras mayorías se va a cambiar, entonces creo que tiene que ser por consenso y bueno, y en ese sentido sí que creo que hay que tomar determinadas medidas, o sea, en relación a ese tema. Sí que creo que, por ejemplo, hay que establecer por ley que el Fondo de la Seguridad Social no se pueda tocar para cualquier cosa, sino solo para lo que está establecido, o que hay que retirar gastos que no pertenecen propiamente al sistema de pensiones, como los salarios o los funcionarios o los gastos corrientes, y eso financiarlo a través de los presupuestos generales del Estado. O sí creo que, aparte de las cotizaciones, va a tener que llegar un momento en que nos vayamos a tener que plantear financiar el servicio, o sea, el sistema de pensiones, el sistema de la seguridad social, a través de impuestos finalistas para que haya dinero. Sí, creo que... Pero bueno, en eso era evidente que íbamos a discrepar en la manera de gestionarlo. Entonces, bueno, pues bueno, pues como se pone de manifiesto una cosa, pues yo pongo de manifiesto otra.
Bueno, a ver, una idea que se anda con Arida, lo que ha dicho el representante de Izquierda Abertzale, por una parte, bueno, me alegro de hoy, tema de transferencias, tema de estatuto de autonomía, tema Madrid, comunidad autónoma vasca, bienvenidos seáis, ¿eh? Porque la Constitución ha ido a Madrid, ha estado en la comunidad autónoma vasca, ¿eh? Y ha defendido siempre sí o sí el Estatuto de Autonomía de Euskadi, de Gernika. Siempre. Orduan Adostatik, ongitorri. Vosotros, como Bildu, Podemos, sois los que planteáis los 1080, ¿verdad? Está muy bien. ¿Quién dice que no? Pero claro, como tú bien has indicado anteriormente, los planteamientos tienen que ser realistas y el sistema tiene que ser sostenible. ¿Cómo sufragáis esos 1.080 euros? Porque poner un importe es muy fácil, pero la cuestión es de dónde se saca el dinero para poder sufragar. Patricia antes ya ha comentado el presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca. Donde más se gasta es en Osakidetza, 3.700 millones. La segunda partida más cuantitativa es la educación. La tercera, de empleo y política social. Haciendo un cálculo estimativo, en la Comunidad Autónoma Vasca, si la pensión mínima supondría 1.080 euros, estaríamos hablando de 2.000 millones. Bien. ¿De dónde sacamos? ¿A qué le quitamos? Porque esto es igual que a nivel municipal, ¿eh? Tú puedes hacer diferentes enmiendas, pero hay que saber de dónde sacas para dónde poner. Decir 1.800 es fácil. Bildu, ¿de dónde sale esa cuantía? Ya a mí me gustaría saber. A nivel Comunidad Autónoma Vasca, ¿eh? Porque aquí tenemos el presupuesto de 2,1 euros. De 2,1, ¿eh? No hay presupuesto de ninguna comunidad autónoma a nivel de Estado que habilite de 2,1 euros a política social. Ninguna comunidad autónoma vasca. ¿Qué vamos a quitar? A Osakidetza, a educación, políticas sociales. Me gustaría saber. ¿O hay que repartir la riqueza? Exactamente. ¿Cómo? A ver, ¿por dónde se saca el dinero para superar los supuestos 2.000 millones esos? ¿El cómo del debate? Por eso quería... No, 3.000 son el déficit posible. El 2.000 son los 1.080 euros que planteaba Iker para llegar al mínimo ese. Es que si realmente se tiene la lectura política de que es imposible llegar a los 1.080, es mejor que se hable claro y que se le diga a la gente que no se puede. Porque si nos presentan una moción pidiendo 1.080 y todos lo aprobamos, todos los grupos, pero luego realmente si estamos pensando que es imposible llegar a los 1.080, pues me parece que estamos un poco mínimamente engañando al movimiento pensionista. No. Pues a ver, ¿cómo se aclara esa ecuación? Porque por lo que he oído yo aquí, es que hace falta 2.000 millones de euros para llegar a los 1.080 y para llegar a eso que hay que quitar de algún sitio. Entonces la pregunta un poco que la que hacía así que era, ¿de dónde quitamos para poder llegar a 1.080? ¿No? Entiendo que va por ahí. Y me parece una duda muy razonable porque todos también, y los que estamos apoyando también, la intención esta de poder llegar cuando antes a los 1.080, debemos hacer un ejercicio realmente integral. Y eso es lo que he intentado hacer hoy yo aquí en la primera intervención, de decir lo que está pasando con la riqueza en este país. A ver, somos la nuestra. Ya, la primera generación que en lugar de ganar derechos estamos perdiendo.
entiendo que todos los que estamos aquí hemos ido ganando en derechos. Pero ha llegado un momento que eso se ha cambiado. Y ahora va hacia abajo. Y nosotros, entre comillas, somos el presente. ¿Y cómo viene el futuro? Es que eso es lo que... Claro, el futuro, pero no las pensiones solo. El futuro de los que vienen por atrás. Porque todo lo que supuestamente hasta ahora íbamos ganando en calidad de vida, ya se da la vuelta. Vamos hacia atrás. Entonces, realmente el debate, el concepto del debate de lo que se está planteando hoy aquí es, ¿tenemos realmente ganas, la decisión, determinación política de intentar hacer un viraje en ese sentido? Y en lugar de ir perdiendo derechos, el cómo nos ponemos otra vez ganando derechos. Sí. Vale, y si la respuesta a eso es que sí, pues vamos a plantearlo en cómo se puede hacer realmente. Y ahí es donde... ese viraje, ¿no? Y ahí es donde tenemos una responsabilidad política. Y no es nada fácil, porque claro, cuando te viene una crisis como la que vino, pues claro, tienes dos decisiones. O salvas, intentas salvar a la gente que está que le van a desahuciar, a la gente que realmente le están cerrando el negocio que tiene o que le despiden porque ya no tiene tantos beneficios el empresario, o utilizas ese dinero para salvar a la banca. Claro, o sea, y hay decisiones y decisiones, y de ciertas decisiones, pues luego viene lo que viene. Pero yo quiero recordar un momento. Vale, Arcadu. No, me está pidiendo la palabra desde el público, dale. Puedo hacer una punta de espacio, no, igual os pediría sí, una puntualización sí, y hacer unas últimas puntualizaciones y igual pasamos la palabra. No, yo solo quería hacer una puntualización a lo que estaba diciendo Unai. Evidentemente todos queremos que la aspiración es llegar a los 1080 y si puede ser a los 1000 tal, a los 1100 mejor y a los 1120 mejor. Y evidentemente, yo he escuchado hace poco unas palabras en este sentido de la ministra actual que dice que decía que el problema de la seguridad social no es un problema de gastos, porque el gasto de la seguridad social a nivel de Estado en relación al resto de países de la Unión Europea no es exagerado. El problema de la seguridad social es un problema de ingresos, y por donde tenemos que currarnos el tema de garantizar las pensiones es por el lado de los ingresos. Ahí vamos a discrepar, evidentemente, como partidos políticos, en que uno quiere, o sea, vosotros lo planteáis como Bildu a nivel de Euskadi y yo lo planteo como Partido Socialista a nivel de Estado. Pero hay que trabajar en el tema de los ingresos y probablemente, y en eso también estará, probablemente coincidamos en muchas de las medidas que hay, pues bueno, en el tema de que se va a tener que financiar a través de impuestos, en el tema de que hay que adoptar medidas de financiación de pues como lucha contra la contratación irregular y el fraude en la contratación, que hay que mejorar los ingresos provenientes de las cotizaciones para lo que hay que mejorar el empleo a través de, pues, de subidas del SMI, de las cotizaciones mínimas vinculadas al SMI y de las cotizaciones de destopar las cotizaciones máximas, y hay que trabajar en esa serie de cosas a un nivel o a otro, pero en eso estaremos. Es un problema de ingresos, no de gastos. Y bueno, en ese sentido yo es la puntualización que quería hacer, que no sube más. Pero también vamos a ser realistas, la reivindicación de los 1.080 euros en el momento en que estamos ahora es una reivindicación que no puede ser de hoy para mañana. Y la crisis, como partidos políticos, también vamos a decir que nos ha tocado gestionarlo a todos, en un momento dado, a todos los partidos políticos que estamos aquí en esta mesa, en un momento dado, en una institución o en otra, ¿eh? Y en una cosa o en otra todos hemos acabado recortando. Porque aquí puros y tal no estamos ninguno. Y no es cuestión de poner ejemplos, pero todos cuando nos ha tocado gestionar nos hemos tenido que adaptar a los recursos que teníamos. Y en unas cosas nos se han dado prioridad en unas cosas u otras, pero todos hemos acabado metiendo el machete en determinadas cosas. Yo, porque es muy fácil hablar y luego es más difícil... llevar a la práctica. Yo simplemente, termino con esto. Tenemos ese acuerdo del Parlamento Vasco del 1 de marzo, donde estamos el 88% de las fuerzas del Parlamento Vasco en base a ese acuerdo. Utilicemos eso de base
Sí, sí, eso está de base en el Pacto de Toledo, el problema. Nosotros pusimos como base lo que llevaron los pensionistas y lo que no se aprobó, que eran 85.000 firmas que pedían, a ver cómo... Para recordar que tanto el PNV como el PSOE votaron en contra de la iniciativa popular representada por las asociaciones de pensionistas ante el Parlamento Vasco, avalada por más de 85.000 firmas. Nosotros pusimos eso y no, el PNV y el PSOE no se metieron con eso, propusisteis otra alternativa y es donde dijimos, bueno, le agarramos a esto, pero como mal menor. No, porque realmente vemos que de ahí se soluciona el problema que tenemos entre manos. Pueden mejorar ciertas cosas, pero no se soluciona el problema real que tenemos. Oñe, paso, pongo incluso el debate de ahí. Mauri, al micrófono. No, no creo que haga falta. No. Ya te oímos. A ver, Miquel, los 1.080 euros que está planteando UNAI, eso no sale de Podemos ni de Bildu, eso sale de la Carta Social Europea, que se decía para Euskal Herria, los 1.080 euros, y entonces los pensionistas, varias asociaciones en Euskal Herria, pues se comentó llevar esa propuesta al gobierno vasco para tratar en 4 años, no es para el año que viene, en 4 años llegar a esa cifra. O sea, que no es un invento que se dice, sacamos la cifra, como dice Patricia, no, y mejor 1.100, claro, y 1.500 también, pero lo que hay que tratar en su conjunto, el problema que hay para llegar a ese nivel. Es una vergüenza que el presidente del BBV el año pasado se subió el 17% el sueldo. Es una vergüenza que el responsable del Tribunal Constitucional se sube un 8%, y cuando nos mete luego el 3,25%, y así un montón de sueldos. Los tres expresidentes que ha habido en el gobierno español pues están cobrando 5.357 euros al mes, y parece que hay dinero cuando están en las puertas giratorias, en otros puestos, en las eléctricas, por ejemplo. Y así las eléctricas no suben lo que tienen que pagar luego a otros puestos de trabajo. Y los 1.080 euros, sí hay, se puede llegar a ese dinero si se controlaría mejor las compras de corbetas, o sea, de barcos de guerra, como ha hecho el PP. Por ejemplo, se podría controlar mejor el tren de alta velocidad, el dinero que se ingresa ahí para llevar a cabo ese tren de alta velocidad, que veremos a ver el resultado que da, que está por aclarar todavía qué resultado va a haber. Entonces, por último, decir que las grandes empresas, como ha dicho antes Unai, pagan menos que hace 2 años. Están pagando menos, pues hay que meterles manos a los que están ganando en grandes empresas un montón de dinero, más cuando hay crisis que cuando estaba mejor la situación económica. Entonces, recordarte que los 1.080 no es un invento de cuatro que estamos por ahí sueltos. Ni mucho menos. Soy consciente de que la propuesta viene en base a la Carta Social Europea. Pero al estar aquí representantes políticos y Bildu hace eco de esa reivindicación, Bildu es el que hace el planteamiento en el Parlamento Vasco. Por eso me he referido a Bildu. Pero el origen lo tengo clarísimo. Has mezclado un poco, para mi gusto, dos cosas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que a nivel de Estado hay 5 haciendas. La estatal, la guipuzcoana, la vizcaína, la alavesa y la navarra. Hay 5 haciendas a nivel de Estado. Cada hacienda establece sus impuestos
los tipos impositivos y hace la recaudación. Y aquí, los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca, en base a lo que recaudamos, hacemos nuestra aportación al Estado vía cupo de las competencias que el Estado gasta y que no ha transferido a día de hoy en la Comunidad Autónoma Vasca. Es verdad que en estos momentos, y antes he leído, en base al artículo 149 de la Constitución Española, el régimen de la Seguridad Social es competencia exclusiva del Estado. Ahí podíamos pues, hacer referencia a las corbetas, a las bombas, gasto a nivel estatal, pero bueno, que una cosa es a nivel estatal y otra las comunidades, la Comunidad Autónoma Vasca. Nosotros, por gracia o por desgracia, no tenemos esa competencia de defensa, la tiene el Estado. El tema de sueldos, eso, bueno, las multinacionales o los bancos, pues por H o por B, son libres de establecer a sus directivos los incrementos necesarios. Pero por otra parte, no tenemos que olvidar el rescate de 60.000 euros con fondos públicos estatales que se inyectaron para que el sistema financiero pues, no se hundiese. Pero me gustaría, Mauri, el tema de las haciendas, según qué impuesto, qué recaudación, varía. Entonces no podemos meter todo en el mismo saco. Un segundo nada más, Yo he mezclado estas cosas porque no tengo el tiempo que tenéis vosotros. Por mi parte, todo lo que quieras. Para dar la brasa, dices. Dando por ahí. Y segundo, como estáis repartidos tanto en el gobierno vasco como en el estatal, por eso he dicho las corbetas y esto. Porque también podéis influir en el Estado español. Sí, y 5 diputados tienen mucho poder. Y termino. Sí. Que se me había olvidado. Y en 2014, en el Ayuntamiento se aprobó pedir al gobierno vasco que el repago o copago, mejor el repago que el copago, se eliminase. Y ahí eso no se ha hecho nada. Y se llevaron, lo que ha hecho UNAI, 73.000 firmas. Perdona, se aprobó aquí en el Ayuntamiento y en el gobierno vasco, ahí está parado ese tema. Perdona, la intención, porque lo del tema del repago del copago, ahí sí que el gobierno vasco lo aplica a través de una normativa estatal, o sea, el tema del copago no fue un tema del gobierno vasco, sino fue un tema de ley, en este caso del gobierno de España con el PP. Y bueno, yo ahora con el cambio de gobierno y como, pues por suerte o por desgracia, a veces no sabes si por desgracia con las cosas que oyes, pero yo en este caso, como esto del Partido Socialista, sí que el primer paso que se ha dado con el tema de la reversión de esos recortes ha sido el de la vuelta, digamos, a la sanidad universal para todo el mundo, que es eliminar también un recorte que impuso el PP, y la intención es, bueno, eso porque en su momento lo dijo la ministra que tuvo que dimitir la semana pasada, pero la intención desde luego es acabar con el copago en breve. O sea, un poco por puntualizar, porque no, en este caso no es competencia de... Alberto. Continuamente escuchamos que los jubilados y pensionistas, que somos muchos, ¿no? Ahí salen vuestras todas estas matemáticas, que somos muchos, y yo quería recordar que estos muchos jubilados y pensionistas antes eran trabajadores, y como tal, si nos quedemos 10, 20, 30 años, los 40 si queremos, han estado cotizando. También se dice continuamente que incluso muchas de estas jubilaciones son muy altas, y seguro que es así también, como que somos muchos. Entonces, esas jubilaciones, esas cotizaciones son altas, o sea, esas pensiones son altas porque en su día las cotizaciones también han sido altas. Yo lo que quiero llegar es a la conclusión que durante años aquí, para los anteriores pensionistas jubilados, que podían ser nuestros padres, o ha tenido que haber una cantidad indecente de superávit en la seguridad social. Porque las jubilaciones anteriores sabemos cómo eran las de nuestros padres. 7.000 millones en el año 2000.
Bueno, si estamos, yo retrocedo más todavía. Entonces, si estamos hablando de cantidades, vamos a hablar de matemáticas, pero de todas. Entonces, yo a lo que quiero decir es que aquí tenía que haber mucho más dinero del que hay. Mucho más. Pero bueno, llegamos al caso, creo que has comentado que antes, que hasta el 2012, por ahí, entendido, ha habido un superávit. Que yo creo que tenía que haber... Digamos, las aportaciones de los afiliados y las prestaciones, pues bueno, se mantenían sostenibles. Que había, no sé si han dicho, 67.000. En el 2011 cerca de 67.000, y en el 2017 7.000. Bien, eso contando desde el 2001, creo que has dicho. Vale. Creo que me he quedado con los datos. Pero si lo retrocedemos, tenía que haber habido mucho más. Mucho más. ¿Qué es lo que se hacía con ese superávit? Se utilizaba con los presupuestos del Estado para sufragar los gastos del Estado. Entonces, en base a la ley anteriormente firmada, lo que se establece es ese superávit se guardará para la lucha de las pensiones. ¿Eh? ¿Cómo se haya reorganizado? Espera, no he terminado. No, es que es importante, ¿eh? Sí, es básico. No se ha dicho en ningún momento, porque hay que ponerle cara y cosas a aquello que se dice, que cuando entra el gobierno socialista en Madrid, de España, Sánchez Zapatero. Zapatero utiliza de esa cucha que llamáis o esa caja dinero para prestaciones de desempleo. Y todos sabemos que las prestaciones de desempleo van a cargo de los presupuestos del Estado, no a cargo de las cotizaciones de los pensionistas. Eso para empezar, que poner aquí nombres. Seguidamente, y se va de rositas del gobierno, claro, el señor Zapatero. Seguidamente llega el señor, el PP, con el señor Rajoy. Y el señor Rajoy también mete mano en la caja, porque aquí esto, meter mano en Madrid funciona mucho. Mete mano en la caja para utilizar para las políticas activas de empleo, que también todos sabemos que van a cargo de los presupuestos del Estado, no de las cotizaciones de los empleados. Entonces, lo triste, o no sé cómo llamarlo, es que todavía estos partidos políticos pues siguen teniendo votos, miles, incluso millones, pero bueno, son nuestras contra eso no manos, que podemos hacer manos, vale. Lo que sí quiero decir que también, el pensamiento único no existe, ¿eh? No, por supuesto que no. Vale, pues, digo, lo que pienso, he dicho, estoy dando mi pensamiento, no el tuyo. Tú has hecho un comentario en el que... Yo he dicho una realidad, que el señor Zapatero... Una realidad, yo tampoco entiendo cómo se vota a otros partidos políticos y no lo digo. No. Lo respeto. Yo lo único que he dicho... Creo que me has entendido mal. Si no, igual me has entendido mal. La cuestión es... Ya me he perdido un poco. Pero bueno, que todo el mundo aquí ha metido mano en esto y ahora resulta que decís que no hay dinero. Esa es la realidad. Otra cosa que quería ya para terminar, pues mira, un compañero mío solía decir en la SAPA dos cosas. Una me hacía mucha gracia porque él ya no está, y solía decir, joder, fíjate qué malo, nos reíamos ahí en la máquina, tiene que ser trabajar para que nos paguen. Eso nos reíamos. Pero luego había otra que siempre decía así, porque siempre repetía algunas cosas, sí. Y decía otro pensamiento que era un poco más profundo y decía, jamás entenderé que un obrero pueda votar a la derecha, se llame PP o se llame PNV. Por eso digo que a veces es más fácil hacer los planteamientos que luego cuando te toca gobernarlo. Pero en relación a lo de Zapatero, se fue de Rosita, yo también estoy un poquito harta a veces de lo de la historia de somos lo mismo y tal. Bueno, yo personalmente nunca estaría en el PP, ya he dicho que no soy nacionalista, pero nunca me considero de derechas y nunca estaría en el PP. Entonces, en relación un poco a lo de somos lo mismo y siempre hemos sido lo mismo, y en relación a las pensiones, ya que Zapatero se fue de rositas, que es verdad que Zapatero congeló las pensiones, por si acaso... ¿No se oye? Por si acaso, bueno, como el día del pleno también salió y tal, y sí es verdad que Zapatero congeló las pensiones, pero congeló las pensiones máximas, no las mínimas, decir que, bueno, un poco como este tema lo tenía un poco en previsión, comentar por volver al pasado que de 2005 a 2011, que fueron los años que gobernó Zapatero, un poco por eso de ser lo mismo, las pensiones mínimas en España, porque a lo mejor también tiene importancia, las pensiones mínimas en España subieron un 53,65%. Un 53,65%. Y las máximas, eso las mínimas. Y las máximas subieron un 19,74%. Con la llegada de Mariano Rajoy y el PP,
Eso es, como somos lo mismo, es decir, en el del 2011 al 2018, dichas subidas se han desplomado y han supuesto en los años que van hasta el 2018 un incremento de un 4,35 en las pensiones mínimas y un 3,29 en las máximas. Entonces, bueno, está bien, Zapatero se fue de rositas y se fue congelando, pero en los años que gobernó Zapatero las pensiones mínimas en este país subieron un 53,65 y las máximas un 19,74. Entonces, un poco por ponerlo todo en perspectiva, porque todos somos lo mismo. Yo casi 50 años he estado cotizando. He cotizado mucho la mayor parte de mis años. Esto es, por mí y seguramente por compañeras que están aquí que no han podido cotizar, porque no les han cotizado a muchas, los empresarios no les cotizaban y no podían acceder a puestos de trabajo porque estaban en casa llevando a la familia adelante. Yo he cotizado por todos esos. ¿Y cómo voy a creer que Madrid a mí me va a hacer un favor cuando me siento robada, engañada? Porque no solo me quitan a mí, les quitan al resto. Pero eso sí, yo ahí, si eso es una... O sea, me refiero, a ver, eso es una percepción, eso sí, que, a ver, es que volvemos a partir de lo mismo. A ver, yo no puedo decir, o sea, partimos de concepciones diferentes, de una concepción en la que tú eres, o sea, en la que tú en este caso eres nacionalista y crees que las cosas se van a gestionar mejor aquí, y yo no lo soy. Entonces, a ver, en ese tema no nos vamos a poner de acuerdo. Yo no te he dicho que aquí se va a gestionar mejor, yo solo te he dicho, me parece, que en Madrid me han robado. A mí, porque aquí estamos, la mayoría de los hombres estarán seguramente, perdona, más de 50 años cotizados. Y si las mujeres no han podido cotizar, ha sido porque el empresariado se ha quedado con ese dinero, que también es el culpable, y a nosotros nos han robado descaradamente de esa caja. Entonces, que nos devuelvan lo que nos han robado de donde quieran, y así, ahora sí me voy a meter, con ese dinero desde aquí se puede gestionar mucho mejor todo lo que necesitamos. Enplegua, etorkizunera begira dela, hobetu behar dana. Eta nik uste dut hori bai gestionatzen dela Eusko Jaurlaritzatikan, eta zatia lanbide, ez da bela beran lan haitzen adibidez, eta nik uste dut hori lanbide gestionatzen dabe jendia be onartu izan da bela. Hori hola da, nik ezagutzen dute jendia etetietatikan mobitzen da, zoritxarrez enpresa asko etetietatikan giratzen dau. Eta gero bat izan, idoso epamena RGI-san inguruan. RGI-sa da, miseria bat esateko, eta miseria bada barkatu, eta esan modotxu beste gauza bat, azkenengo urtietan hori be rekortia dare horren inguruan. Eta nik uste torre diala bi gai, aipatu duzuela, ekos importantia dela pentsioan mantentzeko, lanpostu duinak sortzi eta lanpostuak sortzia, ze ondiokan krisian gare, eta horrek bi gauzak gestionatzen dira hemendikan, eta nik uste hor badakazuela, zer inda, dano, eta hori bada gaur egunean faiatzen dabeen gauza. En relación a lo de la RGI, pues, a ver, todo es opinable. Lo de es una miseria o no es una miseria, pues depende de qué tipo de pensión tengas que complementar. Si estamos hablando de una pensión de orfandad o de una pensión mínima de viudedad, que puede optar a que le complementen hasta los 732 euros al mes, porque claro, o sea, vale, y luego aparte de esos 732 euros al mes, esa persona vive en alquiler y tiene derecho a que le complementen otros 250 para por los gastos de alquiler, pues bueno, todo es mejorable y de hecho se está en una reflexión. Erantzun gauza bateri, azkenengo bi urteetan rekortiak egon dira referixan, gutxe hola fundiala... Azken bi urteetan ez. Azken bi urteetan ez. Behar izan hartu la jala, la guanetikan murriztu indira. Azken urteetan ez. O sea, no, azken urtetan, azken bi urtetan, no. La última modificación que se le hizo a las cuantías de la RGI, que fue por 100, fueron en el 2011 o en el 2012. No se ha recuperado ese 7% que se bajó o se recortó por el tema...
pues otra vez volvemos a la convención, por el tema de la crisis. Y es más, en ese momento estaba en el gobierno, ese recorte estaba de consejera en el gobierno vasco, Gema Zabaleta. Se hizo en el, creo que era en el 2000, creo que era en el 2012, y eso, ese 7%, es verdad que no se ha compensado, se ha revalorizado la RGI con el IPC, pero no se ha compensado, o sea, no se ha recuperado ese 7%, pero no se ha hecho recortes a partir del 2012. Se ha mantenido la cantidad del 2012 revalorizándose con el IPC. Y ahora mismo se está en un proceso a nivel de Euskadi, se ha presentado, de hecho hay una proposición de ley presentada en el Parlamento Vasco, en este caso por los dos grupos que están en el Gobierno Vasco, que son PNV y PSE, para darle una vuelta al tema de la RGI, y se está en debate con el resto de grupos parlamentarios en relación a ese tema. Que no se sabe si se llegará a un acuerdo o a qué acuerdo se podrá llegar, está en revisión. Pero es lo que hay. Pero bueno, un poco de cara a esto, pues bueno, que la opción esa del complemento existe, que a lo mejor te complementan en 10 euros, pero si estás en alquiler, esos 10 euros, ese complemento de 10 euros, si estás en alquiler, te da la posibilidad también de acceder a la ayuda del alquiler, que si no eres perceptor de RGI, no puedes acceder a ella. Entonces, que por lo menos se sepa que eso existe, porque es verdad, y antes ha comentado Unai, que ahora mismo, a fecha de hoy, en Euskadi hay lo que se paga de RGI por complementos de pensiones supone un 26% de las RGIs que se pagan, que son se pagan unas 48.000, y el complemento por pensiones suponen unas 15.500 o así. Y de esas 15.500 que se pagan, dos de cada tres son a viudas. Son a mujeres viudas que viven solas. En mi opinión, habrá muchísimas más personas de esas 15.000 que puedan cobrar la RGI y que no lo hagan, o bien porque no saben que tienen la posibilidad, porque no se ha hecho, no existe una campaña, o no se le ha dado la suficiente publicidad, o por otros motivos, pero bueno, que no sé, igual me he colado, pero que me parecía que este era un foro en el que no estaba de más plantear que eso existía. Me enrollo con la frase. Se ha planteado aquí, yo he entendido desde el principio, luego de hablar de la RGI, esto y de darte dos cositas y que allá es. Vamos a poner, lo que han pedido los pensionistas es, vamos a poner una pensión digna, más o menos, para no tener que andar pidiendo caridades. Estamos de acuerdo. Entonces, eso es lo que tenéis que... Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y lo del salario mínimo, muy importante, y creo que ahí sí que tenéis que ver los dos partidos. Lo de los 1.200 euros es también importantísimo. Pero también... Que se fije un salario mínimo interprofesional, que no tenemos comisarías y sueldos de 700 y 800. Pero un poco en el... Y así se cotizará más a la... Estamos de acuerdo, Rosa, pero que en el hilo de lo que le comentaba, como un poco siempre estamos en la historia, de que no, sois iguales, también hay que ver la evolución, de a qué ritmo, y estamos de acuerdo en que probablemente tenía que haber aumentado más, y habrá que tomar medidas para que aumente más el salario mínimo interprofesional, pero también hay que ver a qué ritmo ha crecido estando un partido en el gobierno del Estado y estando otro. Y no tiene nada que ver, como lo he comentado, de las pensiones mínimas, no tiene nada que ver el que haya estado uno con el otro. Centraros en lo que piden, en algo que sea digno, y centraros en eso que estamos de acuerdo. Y la tendencia tiene que ser a que el salario mínimo interprofesional en el menor tiempo posible también tienda lo que pone la Carta de Social Europea, que también es un, o sea, que también va hacia los 1.080 euros en el salario mínimo interprofesional, o sea, en el salario mínimo. Si estamos de acuerdo, pues a ver. Bueno, esta libertad de la Ibaragua, si es badaos, gustatuta esaten dugu. Ni bakarrik puntualizazio bat, lehen esan duten ari buruz, osea, nik kotizatzen ebania, urte asko izan dirala, kotizatu nuen nik kobratzeko, nire pentsioa kobratzeko. Eta hori ez da posible. Osea,
kaja hori ustu egin dalako. Osea, que lapurrak benetan egon dira. Zenba diru eta milioi eta lehen Alberto Milionaren orduan. Osea, ikaragarri dira, zifra batzuk, osea, eta horrek hori guzti hori guri kendu dozuen, guri lapurtu egin dozuen. Y que sí reclamo los pensionistas es ese IRPF que se les refiere. Que bien lo dicen, que ya hasta que se jubilan van a estar cotizando, van a estar pagando y se les descontaba el IRPF. ¿Por qué ese dinero cada vez les corresponde? Porque también les vuelve, tienen que retener ese IRPF. Yo, pues, soy una, pues, en el, y aquí sí ya que me tengo que confesar, no te puedo contestar. Es que no te puedo, o sea, no te puedo contestar ahora mismo. Si quieres, o sea, si en el momento que me entere, os comentaré, pero ahora mismo no soy capaz de contestarte esa pregunta. Ni sé qué intenciones hay al respecto, ni sé si hay algún planteamiento para ese tema. Entonces, como a veces es mejor callarse que abrir la boca y parecer imbécil, pues... Hola, se formula, ¿verdad? Es que el caso de la noche, ¿verdad? Eta, ahora, por aquí.